with Riley tonight? With Riley. Your grandparents are coming for dinner tonight, remember? Awesome. Grandpa telling us disgusting Vietnam stories. Take my advice. Don't ever have kids. Everything just revolves around you, doesn't it? Yeah, whatever. Rush today. It's like you're waiting for the phone. What's going on? Is that McKenna's mom? Multiple reports are now coming in of parents murdering their own children. Listen to me. We have to get out of the house before mom and dad come home. That was tonight. Jennifer, están Dimitri, mis socios. Hola. Hola. Me vuelves completamente loco. Así que, dímelo. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? No eres mi tipo, ya está. ¿Que no soy tu tipo? ¡Para! Estamos aquí en Mentes Dispersas en Light Dinner Televisión con una invitada espectacular que es una actriz y creo que estamos un poquito alejados fuera de encuadre. Ahí estamos. Bueno, preséntate tú misma a la cámara, por favor. Vale, bueno, pues yo soy Raquel Jezequiel, ahora tengo 23 años, desde la semana pasada. Y soy cantante y actriz. También bailo, pero no llegaría a decir que soy bailarina, ¿verdad?
Y bueno, pues nada, os voy a explicar un poco mi vida. Bueno, vamos, antes de entrar a nuestra entrevista hoy con Rayen, nuestra invitada del día de hoy, quien nos va a contar su movimiento entre la música, la actuación, la danza, un poco de danza también tienes bastante. Le recordamos a todos que estamos aquí en el Belluchis Bar, en Carrer de Vergara, número 3, al costat de la Plaza Cataluña, al lado del Triángulo. Tenemos metro por aquí, universidad, tenemos metro Plaza Cataluña, tenemos rodalías y cercanías para los que llegan caminando. No les recomiendo el parking, pero... Está difícil. No, sí hay un parking aquí, pero un poco caro. Ah, vaya. Pero siempre buen rollo venir caminando por el Gòtic, por el Raval, claro, por el sector de Cala Eixample y... Seamos ecológicos, usemos bicicleta, también hay donde barcarla. Sí. Es un buen bar, aquí se pasa súper bien. Pero antes de entrar de lleno contigo, como nosotros siempre hacemos un comentario de cine, de lo que se va a estrenar, de lo que está en cartelera, de lo que viene, los amigos de Contracorriente siempre nos invitan a sus premieres, a sus pasos de prensa, también de otra distribuidora, pero últimamente hemos estado más amigos con cada Contracorriente y hemos tenido un montón de cosas. Que ya están preparando el Festival de Sitges. Ah, sí. Cine fantástico y cine de terror. Y que se va a estrenar y vamos a ver Mom and Dad, o sea, padre y madre. Es una película de un adolescente, son unos hermanos que son las 24 horas más peligrosas de su vida. Sus padres, que son Nicolas Cage, y quieren... Entra un extraño virus en la villa, que no sé, es un pueblo villa, queda un poco ahí al aire, en Estados Unidos, que no sabe muy bien qué está pasando. Y la gente tiene sus hijos, y en vez de sacar el instinto de proteger a sus hijos, los empieza a matar. Vale, es igual. O sea, como todo lo que me has cabreado toda la vida, hoy me desquito. Y es entre un humor, un gore ahí bastante espectacular. Y padres de todas las edades quieren matar a sus hijos, pero no quiero matar al hijo del otro, no, solamente al mío. Ah, vale, sí. O sea, me da con el mío. Se reservan. Sí, se reservan los derechos reservados de muerte. De autor. Así que Brian Taylor dirige esta espectacular película entre comedia y gore, que ya la veremos en el Festival de Sitges y ya está aquí entregada, ya va en caminos. Y ahí sacará una y otra risa, otro... Mira, aparte una película de tipo... Es bastante irónica como parte tipo película de los años así... 80, Super Dallas, Dinastía... Y familia yankee perfecta, y de repente... como que nos empieza a ir un poquito mal con el tema, o sea... Como que... Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, es una buena propuesta para ver un poquito de sangre. Y Revenge, una película francesa dirigida por Carélie Fortier, es Richard, es un tipo adinerado que se va al desierto entre México y Estados Unidos y no se lleva a su mujer, se lleva a su amante. Una chica guapísima, rubia, despampanante, y él va a este desierto con unos amigos de casa. No le avisa a sus amigos que no va con su mujer, que va con otra. Se ven, bueno, tienen todo este rollo amante y toda esta cosa. Y la chica es bastante inocente en algunos aspectos. O sea, pusieron en el cine el típico cliché de la chica rubia. Vaya. Pero la chica rubia no es tan inocente. Ah, vale, ahora me gusta más. Se la violan. Joder. Le intentan matar. Y le hace el honor a su nombre, Revenge. Y viene la venganza de la chica, y un poco de peyote por ahí, unas cosas mexicanas ahí que se van mezclando. Una parte muy onírica y mucha sangre. Y sangre, pero no molesta, tipo Tarantino, o sea, vamos viendo sangre como por todos lados, dejamos todo con sangre. Va saliendo. Va saliendo. Sí. Yo lo que veo es que... ¿De dónde sale tanta sangre? No tengo idea, pero la... mira, la película tiene más sangre que la de Jesucristo de Mel Gibson. Joder. Así que, bueno, la película está buenísima, hay que decirlo. Tiene sus tópicos como buena película francesa, tiene sus personajes muy sólidos, una actuación muy buena, unos cuantos tópicos y guiños a Tarantino y al cine estadounidense.
y unas cosas que no te matas de la risa, y por el otro lado una película que vale, ok. Así que hola a esta directora francesa que está haciendo cine un poco más realista y un poco más irónico. Así que bueno, esas son las recomendaciones, que lo que vendrá en Sitges. Todo en la cartelera, lo que decimos de película, nuestros afiches están tanto en los afiches de la película, y para que no se lo olvide, están en nuestro Facebook, en nuestra web, y también los trailers están en nuestra web y en nuestro YouTube, así que los pueden ir mirando. Y si cualquier comentario, duda, cosa que tengan de las películas, o simplemente la crítica no les gustó, porque no es una crítica, es un comentario, me pueden mandar tirar piedras por email. Así que bueno, seguimos con nuestra invitada, Baquer, cantante, actriz, bailarina, muy joven. Sí. Ya tienes buena experiencia para ser tan joven. ¿Cómo te inicias? ¿Cómo parte todo este juego? Bueno, a ver, pues yo desde muy pequeña que ya me interesó el mundo sobre todo de cantar, uh-huh. Empecé pues eso, queriendo ser cantante. Lo de ser actriz ya vino un poco más tarde. Entonces pues nada, cuando tenía 10 años o así, pues ya empecé a estudiar música. Empecé a estudiar canto en mi pueblo, que soy de Santa Perpetua de la Mogoda. Y nada, estuve unos años aprendiendo música y bueno, haciendo canto de manera así amateur, pero bueno, yo me lo pasaba muy bien en mi casa. Y luego cuando, no sé si tenía, no sé, 14 años o así, fui a Londres y vi un musical que se llamaba Wicked. Que espero que sepáis cuál es. Y bueno, me dejó como muy impresionada, ¿no? Y bueno, entonces dije, vale, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer teatro musical, no solo quiero ser cantante. Así que dije, bueno, pues tendré que hacer teatro y danza y de todo, ¿no? Porque el teatro musical engloba como las tres disciplinas mucho. Y entonces pues empecé a estudiar en una escuela de aquí de Barcelona, hacia Coco Comín. Y ahí empecé, pues eso, danza, teatro, canto, solfeo, o sea, todas las disciplinas. ¿Ya? Pues, mientras estudiaba, pues, en el instituto, el bachillerato. Y luego, bueno, estuve unos años formándome mientras estaba en el instituto, y cuando acabé el bachillerato, dije, bueno, pues, ¿qué hago ahora? Porque, claro, yo lo tenía muy claro. Y entonces pues me fui a Londres me presenté a varias escuelas de allí de teatro musical, porque allí digamos que es una carrera en sí, ¿no? Aquí en España a lo mejor te dan un título por estar en una escuela, pero no es una carrera universitaria. Ya, o sea, la formación está mucho mejor más reglada. Valorada. O sea, aquí hay el Instituto del Teatro, que es la única casi que hay que te da un título universitario por estudiar teatro. Algo que sea más o menos una licenciatura. Sí, para que, no sí, que se toma en serio, vaya. Vale. Y aquí se toma un poco a risa todo esto, y en Londres no. En Londres es como una carrera como cualquier otra, porque es muy dura. Entonces me fui a Londres e hice audiciones, porque no entra cualquiera, para poder estudiar una de esas escuelas. Me presenté a varias, entré en cuatro creo, ya no me acuerdo, y decidí pues empezar en una de ellas, que era la London School of Musical Theatre, que era un curso de un año. Yeah. Y era muy intensivo, y al final pues si tenías suerte te daban un agente, y con ese agente pues estabas abierto a hacer audiciones. Lo que pasa es que yo, bueno, pues me fui a vivir allí, empecé la carrera y tal, pero me puse enferma, tuve una neumonía, entonces pues tuve que dejarlo. ¿Tanta lluvia en Londres? Sí, la verdad es que, o sea, no pude acabar el grado, porque, o sea, tuve que ir aquí a curarme. Cuando vine aquí dije, bueno, ¿qué hago? Porque irme a Londres otra vez, pues como que no era viable en ese momento. Entonces empecé aquí en una escuela de aquí, que se llama Aulas, en la cual estoy haciendo el cuarto año ahora, voy a hacer. Y bueno, pues continué mi formación aquí.
Y entonces, pues, ahora mismo, el año que viene, será mi último año de estudiar, digamos, y haré unas prácticas profesionales en las cuales, pues, se monta una obra. Y desde eso, pues, he ido haciendo mi carrera profesional, pues, juntamente con los estudios. Paralelamente, claro, nosotros te conocemos paralelamente por tu lado ya profesional, claro. O sea, que ya has ingresado a cierto círculo, sí, que no todos los alumnos ingresan, o sea, no. ya vienes con tablas, o sea, lo bailado, sí, lo cantado, aquí ya está. ¿Y cómo, sí, entras ya, independientemente de no tener la titulación, sí, reglada, por así decirlo, cómo entras al mundo profesional, o sea, a la tabla, al escenario? A ver, primero de todo, que hay varios círculos, ¿no? Uh-huh. O sea, como cantante, por ejemplo, pues, a ver, en todos entras por castings, uh-huh, o por audiciones, ¿no? En plan, pues buscamos cantante para, yo qué sé, para entrar en el grupo de tal que actúa en Luz de Gas cada sábado. Pues o por conocidos que ya te conocen, mira, tengo a esta chica que es cantante, pruébalo, pero no suele ser así, sino que suele ser un casting, que tú lo ves por internet, o por ejemplo en mi escuela lo ponen en una tablilla ahí que hacen castings y tú vas y haces el casting. O sea, suele ir por castings, y en la mayoría de castings te dirán que no. ¿Vale? O sea... Y como nos enseñó nuestra amiga el otro día, no pasa nada. No, no pasa nada. Lo que no hay que perder es la esperanza, y lo que hay que hacer es currar mucho. Porque otra cosa que te voy a decir es que solo se llega currando. Que si tienes mucho talento pero no haces nada, no llegas. O no aguantas. Buen consejo. Sí, muy, sí, buen consejo, sabias palabras. ¿Y llegaste a qué obra fue? ¿Te estrenas? O sea, obra a obra me voy a estrenar. Vale, pero tu primer... Mi primer trabajo profesional fue en un dinner show de Barcelona hace 2 o 3 años ya, que se llama El Mama y la Papa. O sea, es un restaurante, digamos, pues no de lujo, pero bueno, que tiene su espectáculo, ¿no? Entonces, pues ahí estuve un año, pues de miércoles a sábado, actuando por las noches cantando. Y eso pues te da muchas tablas, claro. Luego, pues el tema de los dinner shows ha sido como lo que más he hecho, ¿no? Estuve en otro recientemente que se llama Ivy Resto Lounge, que ahí estaba yo tocando el piano y cantando. Y luego el último que estuve fue el Zoo, que este es más conocido, creo, uh-huh, que estaba Gaspar. Y estaba Gaspar. Gaspar Garre, entrevista de hace 3 semanas ya. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasan los días? Pues estuve en el Zoo también, pues de cantante. Eso ha sido lo que más me ha dado de comer, básicamente. Los dinner shows, como el Gatsby, hay bastantes en Barcelona. Siempre hablamos que los actores, cantantes, bueno, nosotros también los del audiovisual, tenemos el gran problema muchas veces que no encontramos a... no nos toman en serio. Ya. Yeah. ¿Cómo te enfrentas con tu edad? Porque ya eres bastante joven. Sí. Pero ya vas haciéndote un campo bastante ya grande, o sea, tienes un talento, tienes una voz que ya es reconocida, pero que bueno, dentro de del ambiente teatral y musical ya te has hecho un espacio, o sea. Eso espero. Pero, ¿cómo te lo llevas? ¿Cómo va pasando esto, este ciclo de repente ir rompiendo todas las puertas y tener que combinarlo y explicar que no es un hobby de esto vivo? A ver, en mi caso, de decir que como estoy todo el rato rodeada de gente que es artista, uh-huh, no me siento muy, muy cuestionada. O sea, mi círculo de amistades y de gente con la que yo estoy son o compañeros míos que están estudiando o gente que trabaja de esto. Entonces, pues nos lo tomamos muy en serio. Claro. Pero, bueno, hace años ya que no oigo lo de, pero esto, y aparte de esto, ¿qué haces, no? Hace años que no lo oigo, por suerte. Pero igual tengo mucha suerte, ¿eh? Igual eso no ha cambiado, no lo sé. O sea, por ejemplo, mis padres siempre me han apoyado muchísimo. En eso he tenido mucha suerte. Siempre se han tomado muy en serio, me han apoyado mucho. Entonces, gente que me haya dicho, bueno, aparte de esto que haces,
Desde el instituto, que hace años ya. ¿Ha llovido? Ha llovido un poco, entonces pues no he tenido ese problema. Qué bien. Eso está muy bien. Sí. Y te proyectas como, esto va a ser lo que me va a dar de comer. Con esto voy a pagar el alquiler y con esto voy a vivir. Es difícil, es difícil. Hay, bueno, este mes, por ejemplo, este mes es agosto y dices, ¿qué? O sea, yo, por ejemplo, hago clases de canto también para tener un ingreso extra. Es decir, que vas montándotelo como puedes. Muchas veces no llegas a fin de mes. Porque no es un es un trabajo que depende de dónde, tampoco te pagan más que por cualquier otro, ¿eh? Y bueno, que es difícil, al menos en mi posición, ¿no? No sé. Bueno. Bueno, pero se va haciendo. Voy haciendo. Vamos evolucionando, vamos buscando el camino. Vamos buscando el camino. Dentro de las tablas, dentro de lo que ha sido ya teatro, ¿qué ha sido lo que más te, hasta el momento, qué más te ha dejado como ese sabor a boca de wow? De lo que he hecho. De lo que has hecho. Pues mira, de lo que he hecho, no sé, yo te diría de lo que voy a hacer, porque ya lo estoy preparando, lo estamos montando ya. Vale. Y es como que me hace más ilusión, yo te lo digo. O sea, ahora en la próxima temporada para mí va a ser como la temporada de empezar ya a estar en los teatros, ¿no? Porque ahora he estado en dinner shows, pero estar en un teatro haciendo una obra será este año, que haré dos. ¿Dos? Dos. Muy bien. Y encima se van a solapar. ¿De eso que vas a salir corriendo de un lado al otro? Sí, y además que habrá días que tengo la obra y no la podré hacer porque estaré en la otra. O sea que sí. Ha llegado todo junto, ¿no? Es que me ha hecho gracia porque has empezado a hablar de las pelis de terror y yo voy a hacer Carrie, el musical de Carrie. ¡Ah, qué bueno! Sí. De la película del 76, espero no haberme equivocado. Sí, en el 76, después se hizo un remake hace unos cuantos años. Se hizo un remake en 2013, pero... ¿Pero iba de lo que iba el remake? Sí, bueno, a mí me gusta más la antigua, ¿no? Es como que tiene más la esencia. Y está basada en un libro de Stephen King, Carrie, para quien no lo sepa. Y bueno, que se ha hecho se hizo un musical en su día en Broadway, no funcionó muy bien, y en 2012 se hizo un revival en Broadway y funcionó mejor, ¿vale? Se cambiaron algunas canciones, bueno. Y ahora pues se ha traído aquí a Barcelona, lo va a dirigir Ferran Guiu, la dirección musical es de Joan Coma Pujada. Y sí, porque... Le tienes cariño a Joan. No, y a Ferran, pero le hará ilusión si lo digo, ¿sabes? Porque normalmente se dice pues el director y a lo mejor ya está, ¿no? Bueno, total, que lo han traído aquí, muchas gracias, porque es un musical muy guay, la música es súper guay, el argumento, bueno, es un libro, luego una peli, o sea, bien. Y voy a ser Carrie. ¿Eres Carrie? Soy Carrie. O sea, por favor, afirmen todo lo que haya por aquí. No te den ahí los 5 minutos que empieza todo a temblar y que nos caiga. Que empieza a pensar y lo muevo todo. Y lo empieza todo a mover aquí y empieza a caer sangre. No. O sea, voy a compartir el personaje de Carrie porque soy alternante. ¿Ya? Con Georgia Stewart, que está en un dinner show, el Gatsby. Y luego el personaje de la madre también se va a alternar. Lo va a hacer Munsa Rius, que es una actriz muy famosa aquí, sí. Y Ana Baydeneu, que también lo es. Y entonces, pues va a ser un musical muy guay que haremos en el Gaudí a partir del 15 de noviembre. Y este julio hemos empezado a montar ya la parte musical. Y estoy muy feliz de hacer esto porque es un personaje. El Carrie es un personaje mítico de la. Es un clásico del cine. Del cine fantástico y sí. Es wow. Y el personaje, joder. Y la madre también. Hostia, la madre. La madre, tela. La madre tela marinera. Es la puta madre. Sí, es que... O sea, la madre está muy loca, pero a mí me encanta. Sí, es que la madre tiene un fanatismo religioso. Si tuviera ahí... más edad, yo me encantaría hacerle madre. Sí, en todo caso no me gustaría tenerla a ella como madre. No, eso no. Seguro que no, ya te lo digo ya. Esta es como la de Madre and Padre de la película esta que se ha estrenado. Exacto, sí, está un, como, poquito. Está un poquito, bueno, tapa rozando, ya. ¿Eh? Tapa ya. Si no haré spoiler, pero vamos, que... No, si el spoiler ya está, pero... ya, pero... Pero tapa ya,
para allá. Está muy para allá. Mm. Y es muy guay, estoy muy ilusionada con esto. Y luego, el otro proyecto... Bueno, primero tengo que decir que ahora el Teatro Condal lo lleva Daniel Anglés, la dirección artística, que es el director de aulas de la escuela que yo estudio, ¿no? ¿Es Daniel ahora? Sí. Ah, qué bueno, en el Condal. Sí, dirigiendo pues lo que se va a hacer en el Condal. Y bueno, ahora va a hacer varios proyectos bajo la... Ha creado como un sello nuevo que se llama Oniric, ¿vale? Y entonces, dentro de ese sello que ha hecho, que el otro día hizo una rueda de prensa, por cierto, que si no la habéis visto, está en YouTube, presentando la temporada. A ver, lo vamos a tener que traer. ¡Hombre! ¡Hombre! A Daniel Anglés lo tienes que traer, que está en todo. Oma, aquí hay que... O sea, sí. O sea, sí. Sí, sí, no, que está en muchos percales en la Daniel Anglés, llámale, porque tendrá mucho que explicarte. Sí, yo creo que ahí va a ser un mente dispersa de unas 2 horas. O sea, sí, o ahí te va a quedar corto. O va a ser por episodio. Sí, bueno, total, que dentro de esa temporada nueva va a traer a un montón de... Va a traer a la Kerry Ellis en septiembre, que es una, bueno, actriz y cantante súper conocida mundialmente en el mundo del teatro musical. Uh-huh. Va a venir aquí a hacer un concierto. Va a hacer una obra de teatro musical que se llama Las damas del bar Petus Ucors, y luego, dentro de más proyectos, está en el que estoy yo, que se llama... ¿Y ese no te interesa? Eso es lo que te interesa, que es Broadway a capella, que es un musical. Voy a hacer un musical, porque no somos personajes, sino que es como un musical a capella. ¿Un musical a capella? Riesgo. Sí. Riesgo. Suena a... huele peligro. Y es de creación, o sea, vamos a tocar como muchos estilos del teatro musical, ¿no? Pues desde musicales clásicos, vamos a tocar Weber, Sondheim, luego haremos Wicked también, haremos... O sea, va a ser un La La Land, pero sin música, a capela. Hostia, La La Land. Hostia, ahora me has dejado. No, no lo sé, o sea, es que aún no lo sé. Pero se van a pasear por muchos estilos. Vamos a pasear por casi, no lo sé, pero yo supongo que por casi toda la historia del teatro musical. Wow. Tocaremos muchos estilos y somos como 15. O sea, somos 5 chicas, de soprano a alto, luego chicos también, de tenor a bajo, un beatbox. Y con eso haremos la historia del teatro musical a capela. Que va a ser muy guay, o sea, realmente no me parece que no se ha hecho nunca nada así, y menos aquí. Bueno, ahí es una apuesta dura. Sí, pero bueno, el otro día en la rueda de prensa que se hizo y actuamos, hicimos como un tastet, ¿no? Vale. Actuamos, hicimos un 5 medleys que duraban un minuto. Bueno, hicimos uno del The Greatest Showman que duraba 6. Pero... Y a la gente le gustó mucho. La dirección musical es de Gerard Ibáñez, que es un crack. Hola. No, es verdad, porque tiene mucho mérito, lo está haciendo él. Los arrangements los está haciendo él. Sí, siempre se nos olvida que el teatro, el cine, no es solamente la gente que está en el cartel, en la ficha. Y no solamente es un nombre, un director. Siempre hay un equipo por detrás que... Pero un equipo así, que me olvido de los nombres, o sea, todos no los puedo decir. Eso sí, o sea, lamentablemente muchas veces no los podemos decir todos. No, pero... Pero es una profesión que, desde la persona que corta el ticket, total, hasta la persona que... Todos son igual de importantes. Todos. ¿Por qué? Porque tanto la gente de catering, la gente de arte, la gente de luz, la gente de sonido, la gente de vestuario, la gente... Que son muy importantes, sin ellos es imposible hacer. Entonces es una industria que solamente vemos a 15 personas y empecemos a multiplicar. Sí, los que dan la cara, básicamente. Porque detrás de toda esta gente que estamos con el vestuario, hay un montón de gente atrás y que juegan anónimamente y que también tienen que pagar facturas y tienen sus deudas y tienen sus vidas, tienen sus hijos. No, y que sin ellos sería imposible hacer los espectáculos. Sí, la gente que apuesta, ¿no?, por ese tipo de cosas, que a mí me emociona, ¿no?, que haya gente que apueste por ese tipo de cosas, porque aquí el teatro musical no es como en Londres o en Broadway, ¿no?, que forma parte de la cultura.
Bueno, es parte de la cultura, hay que hacer que entre a una cultura masiva. Sí, o sea, tiene su público aquí, pero digamos que es poco. Lamentablemente es poco, lamentablemente tampoco tenemos una cartelera que te vaya dando constantemente... No, pero creo que eso va a ir cambiando. Esperemos que ahora... Van a traer muchas cosas nuevas. Y esperemos que ya nos vamos habituando a que el teatro musical ya, o sea, y que Paralel vuelva a ser la vinguda de las luces, de la gala... El Apolo hasta... Estamos saliendo y lo bueno es que ya ha tenido últimamente ya... Sí. Está empezándolo a ver aquí... Está sobre todo en Madrid también, más que aquí, ¿eh? Sí, Madrid, bueno, la Gran Vía de Madrid ha revivido. Sí, porque sí, hubo un momento que se está convirtiendo todo en tiendas y... No, pero es verdad que hay musicales, por ejemplo, El Rey León, o sea, no sé cuántos años lleva ya Madrid, pero... Que la gente que va a visitar Madrid va a verlo. Sí. Que es parte ya de la atracción turística de la ciudad. ¿No? O sea, no solamente se sacan foto con un oso, ahora también se sacan foto con un león. Sí, pero que siempre. Y ha habido como un montón de musicales este año en Madrid y los que va a haber el año que viene. Billy Elliot, El Fantasma de la Ópera, bueno, este año, Los Miserables, Guardaespaldas. El Guardaespaldas. Este estuvo. A ver, ¿sabes cuál va a haber? ¿Cuál? Va a haber. Ahora van a hacer, pues, mira, El Jovencito Frankenstein, Anastasia, que es la primera vez que se hace aquí en España, y además tengo una compañera que está ahí, la Hanna Gómez, no sé si la conoces, pero que lo va a petar. El Mark Flynn también está, bueno, da igual. Yo aquí diciendo... Bueno, están todos invitados que venía a contar aquí y decirnos cómo vamos con la... Sí, van a hacer... Con la cartelera. Sí, ¿qué más van a hacer sobre Jesucristo? ¿Qué más? Me dejo alguno, pero van a haber un montón el año que viene en Madrid. Y aquí también, por cierto. Bueno, chicos, ya nos vamos a ir despidiendo, porque lamentablemente en televisión el tiempo es oro. Bueno, así que, y cuando quieras promocionar alguna tour. Instagram, Late Dinner por nuestra página web, por YouTube. Y bueno, y próximamente en otras redes sociales. Chicos, ya nos quedan los últimos segundos y nos despedimos. Ir al teatro, ir al cine. Ir al teatro. Y llevarse todas estas sorpresas, pasearse por... Y bueno, por todo lo tuyo y ya nos irás contando cómo va. Hombre, pues... Televisión. Me dejo alguno, pero van a haber un montón el año que viene en Madrid. Y aquí también, por cierto. Bueno, chicos, ya nos vamos a ir despidiendo, porque lamentablemente en televisión el tiempo es oro. Bueno, así que, y cuando quieras promocionar alguna tour. Instagram, Late Dinner por nuestra página web, por YouTube, y bueno, y próximamente en otras redes sociales. Chicos, ya nos quedan los últimos segundos y nos despedimos. Ir al teatro, ir al cine. Ir al teatro. Y llevarse todas estas sorpresas, pasearse por... Y bueno, por todo lo tuyo y ya nos irás contando cómo va. Hombre, pues... Televisión. Me dejo alguno, pero van a haber un montón el año que viene en Madrid. Y aquí también, por cierto. Bueno... Chicos, ya nos vamos a ir despidiendo, porque lamentablemente en televisión el tiempo es oro. Bueno, así que, y cuando quieras promocionar alguna tour. Instagram, Late Dinner por nuestra página web, por YouTube, y bueno, y próximamente en otras redes sociales. Chicos, ya nos quedan los últimos segundos y nos despedimos. Ir al teatro. Ir al cine. Ir al teatro. Y llevarse todas estas sorpresas, pasearse por... Y bueno, por todo lo tuyo y ya no...